Los saludo respetuoso a los representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan en esta audiencia como peticionarios de la misma. Tenemos que señalar que el Estado del Ecuador nos ha remitido una nota señalando su no participación, lo que efectivamente tenemos que lamentar porque estos espacios precisamente nos permiten a la Comisión poder tener, darnos la oportunidad de escuchar las argumentaciones de ambas partes y poder nosotros tener las dos posiciones y elementos de juicio que nos permitan la evaluación y el seguimiento del objetivo de la presente audiencia, que está precisamente dirigido a expresar a la Comisión las necesidades que tenemos desde la visión de la sociedad civil para la transformación de las normativas en materia de comunicación. Nuestro saludo también a todos los presentes y el agradecimiento al acompañamiento de nuestra mesa, el comisionado Paulo Vanucchi y el relator para la especial para la libertad de expresión, el licenciado, el doctor Edison Lanza. Al ilustre Estado del Uruguay, nuestro agradecimiento por facilitarnos el desarrollo y la realización de nuestro 165 periodo de sesiones en este bello país. Inmediatamente vamos entonces a concederle la palabra a los representantes de las organizaciones peticionarias y que les solicito se identifiquen para el registro. Como no está presente el Estado, vamos a concederles 20 minutos para su presentación. Gracias, señora presidenta, señor comisionado, señor relator. Buenas tardes. Nos presentamos ante ustedes Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, y quien les habla, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Lamentamos también profundamente la ausencia de los representantes del Estado. Sinceramente pensábamos que en este momento en el Ecuador se encamina hacia la posibilidad de abrir la transición hacia una democracia plena, en la cual el diálogo y el debate civilizado reemplacen a la descalificación, la estigmatización y la polarización que caracterizó al gobierno autoritario de la década pasada. ¿Qué mejor oportunidad de avanzar en este diálogo que el más alto foro continental de los derechos humanos? Se trata de una oportunidad perdida para el actual gobierno. Hemos organizado nuestra exposición de la siguiente forma. Haremos un balance final de lo que significó la década del gobierno de Rafael Correa para el Estado de la Libertad de Expresión. Daremos cifras, revisaremos algunos ejemplos de sanciones bajo la Ley Orgánica de Comunicación, la cual sigue absolutamente intacta, aunque su aplicación ha sido atenuada bajo el gobierno del presidente Lenín Moreno. Y justamente haremos una primera revisión del cambio de clima o de atmósfera durante el actual gobierno, que no se ha concretado, lamentablemente, hasta el momento en cambios institucionales o legales reales, con lo cual la estructura autoritaria construida en la década conocida como el correísmo está intacta. Y concluiremos revisando lo que consideramos debe ser la hoja de ruta para lograr avances para la libertad de expresión en estos años. Durante la última década, el derecho humano fundamental que más ha sido vulnerado en el Ecuador es sin duda alguna la libertad de expresión. Entre enero del 2007 y mayo del 2017, las condiciones críticas y el clima negativo para la expresión y el trabajo periodístico en el Ecuador se fueron deteriorando gravemente. Las cifras no mienten. En el año 2016 se contabilizaron 491 ataques. Entre enero y mayo de 2017 se contabilizaron
188 agresiones. Esto, además, en el marco del proceso electoral. Han sido en total, entre el 2007 y el 2017, 2.238 agresiones contra la prensa registradas en este periodo, relacionadas principalmente con cuatro categorías: aplicación de la ley de comunicación, agresiones físicas, agresiones verbales y el uso abusivo del poder del Estado. No menos preocupante resulta que en esta década se hayan registrado más de 230 hechos relacionados con procesos penales contra ciudadanos y periodistas y más de 200 casos de vulneración de los llamados derechos digitales o de la libertad de expresión en Internet. Probablemente los mejores ejemplos de la represión lo representen los casos de los periodistas Fernando Villavicencio, actualmente con grillete electrónico por denunciar la corrupción en los sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, y el segundo caso que representa la impunidad con la cual se agrede periodistas y se acosan a los mismos en el Ecuador. Es el caso del periodista Freddy Aponte, un comunicador de Loja, ciudad fronteriza con el Perú, víctima de violaciones de derechos humanos durante la década de los 90, esta situación reconocida por la Comisión de la Verdad, que durante los últimos 10 años ha sido acosado al punto de llevarlo a la cárcel y a su muerte civil por parte del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, a quien la Comisión de la Verdad acusó como un contumaz violador de derechos humanos en el país. Como ustedes conocen, desde junio del 2013 está en vigencia una ley de comunicación que ha sido fuertemente cuestionada por los principales organismos de derechos humanos, particularmente por la Relatoría, por cuanto no cumple con los estándares internacionales básicos de garantía de la libertad de expresión. Así, el pasado junio se cumplieron 4 años de vigencia de la ley y las cifras que contabilizó Fundamedios y que presentó la Superintendencia de la Información y Comunicación ratifican que el efecto inmediato y permanente de la norma ha sido la censura. Hasta junio del 2017 eran más de 1.000 procesos que generaron más de 600 sanciones entre multas, amonestaciones escritas, disculpas públicas, entre otros. Los efectos de aplicación de la ley de comunicación se han sentido de manera brutal, lo cual se traduce en una realidad asfixiante que viven los medios de comunicación, arrinconados por temor a más sanciones económicas que comprometerían su estabilidad y permanencia. Sin embargo, probablemente los efectos más nocivos no son para los medios, sino para la sociedad ecuatoriana en su conjunto y la lucha contra la corrupción. Como se ha revelado a partir de la posesión del gobierno del presidente Lenín Moreno y una vez que se ha dado muestras de una mayor tolerancia al trabajo de los medios de comunicación y una reducción de las actividades de la Superintendencia de Comunicación, los periodistas han podido publicar investigaciones importantes sobre la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, que incluye contratos con empresas como Odebrecht o los contratos con las compañías chinas. Los medios más sancionados hasta ahora han sido La Hora, Canal 1, Diario Extra y Radio FM Fútbol La Redonda. Esta última ha recibido 13 sanciones por comentarios de sus locutores. El medio ha cuestionado reiteradamente que la Supercon actúa como juez y parte, pues en todos los procesos la Supercon es la que interpone la denuncia y al final es la que juzga. Otros medios como Radio Canela también han sido sancionados de oficio con exageradas multas económicas por expresiones satíricas de sus conductores. Así también llamó la atención la doble sanción que emitió la Supercon en contra de Teleamazonas y la periodista Janet Inostroza por haber cuestionado una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOV, y en la cual se ha revelado un gigantesco caso de corrupción. Pero quizás la mejor muestra del manejo político y censurador de la Supercon en contra de los medios de comunicación es la sanción que se emitió en contra de 7 medios de comunicación en abril del 2017 por omitir deliberada y recurrentemente la difusión de una nota publicada en el medio argentino Página 12 en contra del candidato opositor a la presidencia del Ecuador, Guillermo Lasso. En la resolución se señaló que la nota de Página 12, difundida el 15 de marzo del 2017 en Argentina,
en el marco de la campaña de segunda vuelta por la presidencia en el Ecuador, representaba un tema de interés público, por lo que al dejar de publicarle se había inobservado el artículo 8 de la Ley de Comunicación. La denuncia, vale la pena mencionarlo, la denuncia contra los 7 medios de comunicación privados fue presentada por el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, formado principalmente por funcionarios públicos e incluso por exfuncionarios de la misma Superintendencia de Información y Comunicación. Estos son solo pequeños ejemplos de la aplicación de una ley censuradora que hasta el momento se encuentra en plena vigencia en el Ecuador. En cuanto a los derechos digitales, las agresiones continúan de manera importante, siguen siendo comunes los reportes de censura por parte de usuarios de Facebook y Twitter, cuyas cuentas han sido temporal o definitivamente suspendidas. Muchos otros portales han sido atacados para sacar del aire sus contenidos, como Focus Ecuador, Cuatro Pelagatos, Mil Hojas, Plan B. En época electoral, las webs de varios medios de comunicación y de organizaciones como la que yo dirijo, Fundamedios, sufrieron ataques informáticos y hackeos que los dejaron inoperativos. En el caso del medio digital Ecuador en Vivo, se llegó incluso a alterar su contenido para publicar información falsa en contra del candidato presidencial Guillermo Lasso. Debo mencionar además que el pasado mes de agosto la página web de Fundamedios sufrió el peor ataque de negación de servicios de su historia, acompañado de inyección de código malicioso. Los atacantes lograron redireccionar el contenido del portal hacia otras páginas tipo spam, que según han reportado usuarios, estaban infectados con códigos maliciosos. Doy la palabra al director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, el licenciado Francisco Rocha, quien va a exponer sobre justamente la hoja de ruta que nos hemos planteado desde la sociedad civil para mejorar las condiciones del ejercicio de la libertad de expresión en la nueva, en el nuevo periodo. Señora Presidenta, señor Comisionado, señor Relator, primero gracias por atender nuestra solicitud y segundo, también debo lamentar la ausencia del Estado ecuatoriano que con esperanza, que siempre la tenemos, nos lamentamos a que, ¿no es cierto?, no estén. Es un momento de quiebre, hay una realidad distinta. Distinta porque cambió el discurso del presidente, me voy a permitir una pequeña introducción. Cambió el discurso del presidente, uno diría, son 20 sábados que no hemos sido agredidos durante 4 o 5 horas. La culpa era todo de los medios de comunicación, de los periodistas. Éramos sediciosos, éramos lo que se puede decir en una plataforma ahí, una pantalla, mientras hablaba el presidente, los caretucos, la babosada de la semana, la frase que haya dicho algún comunicador, y un estigma social a todo lo que era comunicación, prensa corrupta. Eso cambió. Es verdad que son 20 sábados que no hemos recibido estas agresiones, pero la estructura, es una estructura de comunicación, está intacta. La legislación está intacta. Los organismos que inconstitucionalmente se formaron para eso están intactos. Pero lo que es más y lo que sí nos preocupa, más allá de estar también contentos, que no nos agredan, es que el partido de gobierno es del Ejecutivo, el partido de gobierno está en la mayoría en la Asamblea, el partido de gobierno es oposición, el partido de gobierno es Iniciativa Popular. Son unas estructuras grotescas de una democracia que no es democracia, de una democracia que está secuestrada por unas mayorías que tienen que ver con el código de la democracia, con una estructura armada para vivir una ficción democrática. Yo diría, creo que en América Latina debemos tomar en cuenta si lo que se denomina democracia puede ser realmente eso. Y si hay que trabajar por una redefinición o reinventarnos todos los días la democracia, hay que hacerlo. Voy a dar, más allá de este planteamiento, que César lo ha hecho y van a estar ustedes. Por lo tanto, yo diría,
Desde el 2007 al 2017, las acciones tomadas por el gobierno de Rafael Correa construyeron un escenario hostil para la comunicación que inevitablemente afectaron a la libertad de expresión. Esto motivó a que organizaciones de la sociedad, periodistas y ciudadanos, propongamos a los candidatos a la presidencia, a los candidatos a la Asamblea Nacional, para el periodo 2017-2021, una hoja de ruta con acciones específicas tendientes a configurar un nuevo panorama para la comunicación y la libertad de expresión en Ecuador. Por ejemplo, se sugirió que a nivel del Poder Ejecutivo, entre otras acciones, se reestructure la Secretaría de Comunicación, la SECOM, para que sea una facilitadora de la comunicación pública y no un organismo persecutorio contra medios y periodistas. Asimismo, se planteó el indulto a líderes sociales enjuiciados por actos de protesta y resistencia y la suspensión de las realizaciones de nuevos concursos públicos de adjudicación de frecuencias. Al respecto del Poder Legislativo, se planteó la revisión y aprobación de una legislación nueva, acorde con los estándares internacionales. Específicamente se sugirió la derogatoria y reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Código de la Democracia, el Código Civil y la Ley Antimonopolio. Todo esto buscando el cumplimiento de las normas desarrolladas en diversos tratados y sentencias de la Corte de Derechos Humanos. Sobre el Poder Judicial se insistió a los candidatos a buscar que se capacite a los operadores de justicia para que de manera irrestricta apliquen los tratados y estándares internacionales de la libertad de expresión. Asimismo, se estableció la necesidad de desarrollar mecanismos que logren el efectivo cumplimiento de las sentencias internacionales que vayan en línea de garantizar la libertad de expresión. Durante el mandato del nuevo presidente, el señor licenciado Lenín Moreno, y el inicio de funciones de un nuevo poder legislativo, se ha evidenciado una mayor apertura mostrada con el llamado al diálogo, la eliminación de los enlaces ciudadanos o el refrescamiento de la línea de administración de los medios públicos e incautados que han marcado una línea editorial más pluralista y más profesional, alejándose del sectarismo y la falacia que marcaron su línea editorial en los pasados 10 años. La drástica caída de las cifras de ataque a la libertad de expresión plasman una nueva situación que podría traducir en un mejor pero superficial el ejercicio de este derecho fundamental en el Ecuador. Decimos superficial, pues hasta ahora no existen propuestas claras que busquen generar cambios estructurales tendientes a garantizar plenamente en el futuro el ejercicio periodístico y las libertades de circulación de ideas y de opinión. Muestra de esto es que, hasta la presente fecha, la Asamblea Nacional no ha dado debido trámite al proyecto de ley presentado en julio pasado por la asambleísta María de Lourdes Cuesta. Este proyecto busca derogar la Ley Orgánica de Comunicación que tanto, pero tanto daño ha causado a las libertades en nuestro país y establecer un nuevo marco jurídico que garantice y promueva la libertad de expresión acorde a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Tampoco se ha derogado el decreto 739 que afecta severamente la libertad de asociación y reunión pacífica y si bien ha sometido a un examen especial de la Contraloría, sigue entregándose licencias dentro del concurso masivo de frecuencias, son 1.472 frecuencias, llevando adelante sin transparencia y con serios indicios de corrupción. Motivo de la preocupación es además la impunidad con la cual actúan grupos violentos ligados al partido de gobierno, especialmente vinculados al ahora encarcelado vicepresidente Jorge Glass, que agrede periodistas cada vez que tiene oportunidad,
ante la inacción de la policía y de las autoridades judiciales. Si bien hay mejores, si bien se ha mejorado el clima en el cual ejerce el periodismo y trabajan los medios de comunicación en el Ecuador, la situación de la libertad de expresión es de enorme fragilidad, pues la estructura legal e instrucción, la estructura institucional heredada en la década del autoritarismo de Rafael Correa, se muestra intacta, al punto que altos funcionarios del gobierno siguen demandando por la vía penal a ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica. Debido a la fragilidad de esta posible transición hacia una democracia plena, es doblemente lamentable la ausencia del Estado, pues se pierde la oportunidad de mostrar ante la comunidad internacional que realmente existe una voluntad de iniciar una nueva era en la relación con la sociedad civil y la misma Comisión Interamericana, atacada despiadadamente durante el gobierno de Rafael Correa. En la misma línea, el pasado 2 de octubre, el presidente Moreno convocó a una consulta popular que busca, entre otras cosas, derogar una de las enmiendas constitucionales realizadas en el 2015, referente a la reelección indefinida. Pese al requerimiento e insistencia de periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, el presidente no incluyó dentro de ese referéndum la derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación o la disposición constitucional que categoriza a la comunicación no como un derecho, sino como un servicio público. Esta categorización también fue parte de las ilegítimas enmiendas constitucionales del 2015. Planteado así, César va a recordar a la Comisión no solo los casos que ustedes sí los han conocido, los han tratado, sino la hoja de ruta, porque no es solo denunciar lo que ha pasado, sino buscar una salida a la consecución de la democracia. Son unas solicitudes que las hacemos. Gracias. Voy a presentar las siguientes peticiones a la Honorable Comisión y su Relatoría Especial. Primero, dado que son varias las ocasiones en que se ha solicitado una visita in loco, sin que hasta el momento se haya concretado, solicitamos que la Comisión inste al Estado a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión monitorear y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante estos últimos años. Segundo, que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabore un estudio especial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y su compatibilidad con estándares internacionales. Tercero, que la Honorable Comisión brinde acompañamiento al proceso de reformas normativas y reinstitucionalización del país que vienen impulsando las distintas organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos que construyeron la antes señalada hoja de ruta. Y finalmente, pedimos que se brinde especial atención a los procesos contenciosos sobre libertad de expresión en los cuales está involucrado el Estado ecuatoriano y que actualmente tramita el sistema. Asimismo, solicitamos a esta comisión que la resolución de estos casos permita sentar precedentes que busquen la plena garantía y el ejercicio de la libertad de expresión a nivel regional. Señores, señora presidenta, señor comisionado, señor relator, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la información recibida. Vamos a darle la palabra inmediatamente al relator especial Edison Lanza, para la libertad de expresión. Bien, gracias, comisionada Arosemena, y quiero, bueno, saludar, dar la bienvenida a la delegación de la sociedad civil. También justamente esperábamos, como decía la comisionada, la presencia del Estado, debido a que efectivamente venimos monitoreando la situación y la evolución de la situación de libertad de expresión en Ecuador luego de las elecciones y la asunción del nuevo presidente, y bueno, notoriamente coincidimos en que se nota el cambio de actitud y de discurso y también de prácticas, claramente en determinada forma del presidente Lenín Moreno, y esperábamos que este lugar, este espacio, que muchas veces es muy útil para intercambio, para
un diálogo para dar inicio a procesos, fuera posible tener presente el Estado, y bueno, nos han enviado una carta que en este caso no están presentes. De todos modos, la carta manifiesta la intención del Estado de discutir en algunos, dicen otros foros, nosotros creemos que este es el principal foro hemisférico de derechos humanos y libertad de expresión, pero bueno, habría allí una voluntad que esperemos que se concrete en las próximas semanas o meses. Y en segundo lugar, también reconocer que la sociedad civil vinculada a los temas de libertad de expresión de Ecuador ha traído siempre y ha creído en el sistema interamericano de derechos humanos como un mecanismo para justamente dialogar con el Estado, llamar la atención en los casos que ustedes mencionaron y que también la Relatoría en muchos de estos casos, en algunos casos, había planteado preocupaciones, como la propia contenido de la Ley Orgánica de Comunicación, sus figuras ambiguas, su institucionalidad que no ofrecía garantías y la aplicación que después confirmó lo que se había señalado por parte de la Comisión y la Relatoría en cuanto a la, digamos, el desapego de esa ley de las normas internacionales de libertad de expresión. Y en particular, también el hostigamiento y el descrédito que desde la figura del presidente Correa se hacía hacia la prensa, y cuando un presidente pone, cualquiera sea este presidente, pone a la prensa como enemiga del pueblo, se afecta la libertad de expresión y la democracia, y esto lo ratificamos y nos alegramos de que esa práctica haya cesado por parte del presidente Lenín Moreno. A mí me gustaría también hacerles algunas preguntas de cara a colaborar en la apertura de un proceso que ojalá lleve a reformas, porque, como lo hemos dicho en otros países también, cuando persisten legislaciones, un marco jurídico que justamente excede los límites establecidos en el derecho internacional y constitucional para establecer límites a la libertad de expresión, este se puede prestar para que nuevamente ocurran abusos y arbitrariedades. Es una suerte de espada de Damocles que va a quedar ahí pendiente y que tal vez este gobierno no, pero otro pueda volver a utilizarlo como una arma represiva de la prensa. Y por lo tanto quería preguntarles lo siguiente. Ustedes mencionaron y la sociedad civil había monitoreado un concurso basado en la ley para asignar frecuencias y que habría sido suspendido. ¿En qué estado se encuentra ese tema que es tan sensible? Porque obviamente implica revocación de licencias, asignación de licencias, etcétera. ¿En qué estado y en qué institución se encuentra tramitando este tipo de concursos? O si esta suspensión es sin plazo, en fin, si tienen alguna información adicional al respecto. También ustedes mencionaron y también destacamos y nos alegramos de que el actual gobierno haya profesionalizado la gestión de los medios públicos y, difundan o trabajen sobre temas de interés público y no tanto de interés partidario particular del gobierno. Lo cual me parece que también es una muy buena noticia que hay que destacar. La pregunta es respecto a otros recursos del Estado, como por ejemplo la asignación de publicidad oficial, los cuantiosos recursos que se habían destinado a propaganda en el anterior gobierno, cómo se está manejando, si hay ya alguna señal o alguna decisión o práctica en el caso del actual gobierno. Luego ustedes, digamos, hay distintas formas de modificar un marco jurídico, puede ser a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero también puede ser a través de una iniciativa de legisladores o de una iniciativa ciudadana. ¿Qué obstáculos ustedes aprecian, si los hay, para que puedan avanzar reformas por esta otra vía, ¿no? También quería hacer referencia al caso Villavicencio, que justamente tiene mucha relación con todo el clima que se vivía anteriormente, ¿no? Villavicencio es un periodista que investigó muchos de los casos de corrupción que hoy justamente el propio presidente Lenín Moreno dice que el país debe sanear y el sistema judicial debe y está abocado a entender. Por lo tanto, nos preocupa que este periodista haya sido perseguido en aquel momento por el hecho de publicar información de interés público sobre contratos del Estado y que hoy tenga una restricción muy fuerte, teniendo colocado un grillete
Es difícil hacer periodismo libre con vigilancia de cualquier órgano estatal. Entonces, ¿qué reflexión les merece esa situación que está atravesando el periodista Villavicencio? Muchas gracias, relator. Vamos a darle la palabra inmediatamente al comisionado Paulo Manucci. Muchas gracias, presidenta. Agradecer también la solicitud de esta audiencia, sus informaciones. Aló. Más sustantivos ya fueron presentadas. Gracias. Lamentar la ausencia de la representación del Estado ecuatoriano y saludar incluso el espíritu general de su presentación, que es una presentación de apertura, de reconocimiento de que hay 20 sábados distintos. Y también por eso, comisionada presidenta, como relatora de país también, yo pienso que la sugerencia de una visita in loco quizá pueda ser contestada también por algunos restos, porque la figura de Lenín Moreno también nos despierta alguna simpatía por su condición de una persona con discapacidad que fue resultado de un asalto. Ese es el único presidente de la República en silla de ruedas. No, quizá para invitarlo a ser nuestro embajador de buena voluntad para la reciente creación de una unidad temática acá en la CIDH, para los derechos de los discapacitados, ¿no? Quizá aprovechar ese momento para seguir adelante en un clima de diálogo y una convivencia civilizada entre situación y oposición, que es el ideal de una democracia, ¿no? Solo esa sugerencia y ojalá la no asistencia del Estado de Ecuador sea por algún motivo técnico y no por una decisión de ese nuevo gobierno de no asistir, porque siempre decimos, hay otros estados que tienen un contencioso con la CIDH más duro y que asisten, están presentes, escuchan, contestan, es una oportunidad de ejercicio del contradictorio, ¿no? Gracias, presidenta. Sí, gracias, comisionado. Efectivamente, hemos, como responsable en esta relatoría de país, estamos haciendo los arreglos para esta comunicación oficial al señor presidente del ilustre Estado de Ecuador y ver cómo alcanzamos un mecanismo de acercamiento y de participación del Estado. Yo quisiera atender una preocupación que en el tema de los medios de comunicación, bueno, se les llama cuarto poder, quinto, no sé si... sí, el sexto... sí, pero hay para los ciudadanos esta sensación del poder que representan los medios y que efectivamente tienen un compromiso constitucional en la mayoría de nuestros países de participar en la construcción de la cultura nacional. Entonces, ahí hay un concepto valioso en materia de derechos humanos y creo que es importante
recordarlo. Porque sí, ahí junto a los medios está el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Pero es un espacio que está comprometido también con la consolidación de una ciudadanía pacífica, de una ciudadanía constructiva. Entonces, mi pregunta en esa línea, en las propuestas de hoja de ruta que ustedes plantearon, no hay duda, la actual normativa, o sea, la hemos evaluado como contraria y absolutamente opuesta a los principales estándares y los más importantes estándares en el respeto a la libertad de expresión. ¿Qué propuestas ustedes tienen? No sé si para la hoja de ruta en el momento de las elecciones ustedes lo consideraron, pero ¿cómo garantizamos en el planteamiento de una reforma a la ley, cómo garantizamos ese pluralismo que se requiere en el manejo de los medios, porque es el que nos da a los ciudadanos esta posibilidad de todas las posiciones, del análisis de todos los puntos de vista y que como derecho, ¿verdad? Con el ejercicio de este derecho. Entonces, ¿cómo pudiéramos garantizar esto en una propuesta de reforma normativa que se hace necesaria? Y muy puntualmente, con el tema de los concursos, de la asignación de las frecuencias, este punto de cómo se asignan, ¿verdad? Los criterios que hay que atender y si está considerado esto de las frecuencias comunitarias para que determinados grupos tradicionalmente excluidos de esta posibilidad de comunicación tengan también acceso. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes en ese punto? Me gustaría poder esto recoger esa información. Les vamos a dar, tenemos para darles 5 minutos o un poquito más, unos 7 minutos. Muchas gracias por sus preguntas, realmente muy oportunas. Sobre el tema de las frecuencias que preguntaba el señor relator, actualmente el estado del concurso es el siguiente: ha pasado a la segunda fase, donde el CORDICOM, el Consejo Nacional, el Consejo de Regulación de la Comunicación, debe calificar los proyectos comunicacionales. Y es la fase en la cual realmente nos preocupa que exista mayor discrecionalidad por parte de las autoridades que deben calificar estas propuestas. En esta fase, además, los medios tradicionales, los medios establecidos, actúan con una cierta desventaja frente a justamente los medios comunitarios, que tienen una calificación positiva de 10 puntos. En el concurso de frecuencias del Ecuador, en realidad se dio una situación sui generis en la cual los medios comunitarios pueden acceder a cualquier frecuencia, no están limitados a un tipo de frecuencia, sino que pueden concursar por cualquier tipo de frecuencia. Y en el concurso se les da una calificación especial, además por discriminación positiva. Sin embargo, lo que nos preocupa en realidad de este concurso es la forma que ha sido llevado hasta el momento, en la cual la falta de transparencia y la corrupción han sido, realmente han afectado muchísimo el concurso. Y ahí me permito también aportar algo a la pregunta que hacía la comisionada Esmeralda de Troitiño.
El asunto es que hemos detectado que en el concurso se está propiciando más bien la concentración de medios de comunicación, no la pluralidad. Y por ejemplo, a un empresario mexicano de medios que tiene intereses en todo el continente, incluido el Uruguay, se le ha concedido más de 100 frecuencias de radio y televisión, fortaleciendo su enorme poder mediático. Hay otro caso de un legislador ligado al partido de gobierno que también tiene cerca de 80 frecuencias de radio y televisión. Entonces, hay situaciones en las cuales nos preocupa mucho la falta, como digo, de transparencia, de vigilancia que hemos podido ejercer desde la sociedad civil a este concurso de frecuencias. Sobre el segundo punto, que es el tema de los manejo de los medios públicos y los otros sistemas de comunicación oficial, rápidamente mencionar que efectivamente ha bajado muchísimo el nivel de, en general, del aparato, de lo que llamábamos el estado de propaganda en el Ecuador, en la cual el Estado invadía absolutamente todos los espacios, incluso de las televisoras y de los medios privados. Solo para citar un ejemplo, hemos contabilizado que el presidente Lenín Moreno en sus primeros 100 días de gobierno apareció 162 minutos en televisión, lo cual equivale a una sola sabatina, un solo sábado de aparición del presidente Rafael Correa. Lo cierto, hay un desnivel impresionante en esto. Iniciativas desde la sociedad civil o desde otros sectores para la reforma de la ley y los obstáculos que existen. Sí, ha habido algunas propuestas de reforma. Se conformó un grupo parlamentario por la libertad de expresión que se ha propuesto reunir las voluntades de las diversas bancadas legislativas, incluyendo a legisladores del partido de gobierno, esto cabe resaltar, incluyendo a legisladores del partido de gobierno que quieren propiciar una agenda positiva de cambios para la libertad de expresión, incluyendo la LOC. El obstáculo es en este momento el bloqueo que sufre el Parlamento ecuatoriano, producto de las discrepancias al interior del mismo partido de gobierno. Entonces, eso no ha permitido avanzar en ninguna reforma hasta el momento. Finalmente, sobre el caso de Fernando Villavicencio, lo mencionábamos al inicio, es un caso emblemático de esta persecución que sufrieron muchos periodistas ecuatorianos. Su situación actual es, yo diría, insostenible. Y debería en derecho pues desecharse esa demanda penal que pesa sobre él y que es, recordemos para quienes no conocen de cerca el caso, es básicamente una acusación por divulgar información supuestamente reservada, es decir, la misma acusación que se hace a Julian Assange y que por la cual el Estado ecuatoriano le dio asilo en la embajada en Londres. Entonces, es una situación absolutamente insostenible. Concuerdo con el comisionado Vanucci en que la visita en loco y este acercamiento con el gobierno ecuatoriano es sumamente importante y oportuno. Sobre el poder de los medios, concuerdo con usted, señora presidenta. Nosotros, por eso hemos señalado que la regulación es positiva, o sea, tiene que haber algún tipo de regulación. No estamos en contra de todo tipo de regulación sobre los medios de comunicación. Sin embargo, esa regulación tiene que ser muy medida, tiene que ser acorde con los estándares que se han señalado y no invadir la posibilidad de que los medios desarrollen su propia línea editorial, que es lo que ha pasado en el Ecuador. Y por eso en las peticiones pensamos que es sumamente importante que se haga una evaluación a profundidad, con un informe a fondo de lo que ha sido la ley y la aplicación de la ley en el Ecuador, justamente para poder tener
parámetros de lo que no se debe hacer o de lo que se debe hacer a escala regional. Finalmente, el tema de la asignación de frecuencias creo que ya respondí, así que le dejo a Francisco que aporte también en las respuestas. Gracias, señor presidente, y gracias a los tres por las preguntas. Es una larga discusión esto de lo cultural y cómo ayudamos los medios a consolidar la democracia. Una primera cosa que le diría yo es el compromiso de los medios es no callar, no callar frente al abuso, no callar frente al atropello, no callar frente a las agresiones a todos los derechos. O sea, ese es un primer compromiso de los medios de comunicación. Estos medios que en estos 10 años han sido un poco enfrentados con la sociedad para ser descalificados, pero el tema, sobre todo en Ecuador y en el área andina, el tema intercultural, tiene que ver también con cómo vamos a tratar a minorías. Pero lo intercultural no es lo étnico, no es el folclore. Porque en el caso ecuatoriano, al menos el tema mestizaje, cada vez mucho más valorado, por cierto, es un tema intercultural. Somos una sociedad intercultural. ¿Cómo construir entonces una sociedad de comunicación mucho más democrática? Sí, tenemos el compromiso de estar pendientes en todas las áreas. La ley puede servir para eso, por eso es que nosotros creemos que una superintendencia juzgadora que no estaba en el proyecto, que no fue discutida, no es conveniente, pero sí un consejo de comunicación que promueva la comunicación y el compromiso de la sociedad civil y de los que manejan el Estado a eso. El Estado de propaganda no puede ser el dueño de la verdad y por lo tanto los medios de comunicación, pero permítame llevar a esto de los medios de comunicación al servicio comunitario. Ahí tenemos dos dificultades y hay que resolverlas. La una, si bien la ley tiene previsto que el 33.33% pueden ser manejados por los medios comunitarios, tenemos que facilitarles el acceso a eso. Porque si usted le entrega una frecuencia a una parte de la sociedad civil, digamos una de las etnias en el Ecuador, los shuaras, y le prohíbe que pueda recibir recursos para manejarse, no le está entregando nada. Le está dando un proyecto fracasado. Si usted hace que para retirar una frecuencia a un periodista que ejerce una opinión contraria, le entrega a una de la sociedad civil, lo que está es provocando una confrontación. Hay frecuencias, señora presidenta y señores comisionados, señor comisionado, señor relator, para que alcance a la sociedad civil. Si la hay, el compromiso es democratizarlas, no politizarlas, y cuando digo no politizarlas, no me refiero a que no hagan política, creo que hay que hacer y debemos promover eso, lo que me refiero es que no hay que partidizarlas. Muchas gracias. Simplemente mencionar una cuestión, en la hoja de ruta sí hay previstas acciones desde el sector privado, desde la academia y desde la sociedad civil. Yo creo que todos los sectores de una sociedad deben involucrarse con la mejora de la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida la audiencia señalando solo o reiterando al ilustre Estado de Ecuador nuestra invitación que aprovechamos los medios de comunicación para quienes están viendo las audiencias por internet, nuestra invitación pública para el desarrollo de esta posible visita al país. Muchas gracias y damos por concluida la presente audiencia.